su novia amada, a su novia amada. Siete cadenas él rompió, y al sentarla en su trono, un hombre nuevo él le dio. Siete sellos, son siete sellos revelados. La trompeta ya sonó, los misterios. Presente hoy aquí, Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés.
Dios está presente hoy aquí. Así como el obro vaya, lo mismo hacia ti. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje que Cristo nos envió, y un mensaje que Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así, así como el aquí, Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón. Caminemos en solo, así como lo Brian, así como el pobre vaya, lo mismo hacia aquí. Al profeta
otra vez. Como la primera novia de Pentecostés, la novia está marchando otra vez. Yo veo una visión al profeta y la novia pasando otra vez.
damos el paso, aunque de rato vamos a llegar. En fin, que ya adelante marchemos sin temor hacia el encuentro con nuestro Señor. Hermano, no perdamos el paso, aunque de rato vamos a llegar. Firme y adelante, en fin, que ya adelante marchemos sin temor hacia el encuentro con nuestro Señor. Señor, él es el gran conquistador. Jesucristo, las poseyó.
por Jesús. Igual que de esa novia soy también. Han salido contra la novia de Cristo y le quieren subir.
tengas temor de ello, porque Jehová tu Dios contigo siempre estará. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche, nunca te apartes de ella y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche, nunca te apartes de ella y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es mi brillante mano, defenderá Jerusalén. Siete truenos despertará. Ahora el ejército invencible, y el que fuere débil será como David. Alegraos y gozaos en la verdad, porque Jesucristo ha declarado: mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche, nunca te apartes de ella y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Yeah.
ilusión, me alegra un sigo sos en la verdad, porque Jesucristo ha declarado, mi pueblo nunca jamás será avergonzado, solamente esforzaré y seré muy valiente para permanecer en la palabra de Dios, de día y de noche, nunca te apartaré y nadie te podrá sorprender.
está cumpliendo San Mateo 12:42. Como la reina del sur, la novia hoy va en busca de revelación. Hoy se ha levantado una reina de Saba, hoy sabiduría de gran Salomón. Es por la palabra que ha sido revelada lo que estaba atrás en la mente de Dios. Hoy se ha levantado la gloria en este día, cumpliendo profecías en el tiempo final. La palabra para ella es su expectativa, siguiendo al Cordero donde quiera que va. El Hijo del Hombre en el 63, 7 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito blanco donde el sol nunca pegó. Nos ha revelado el misterio triple de su segunda vez.
la hielo a la séptima trompeta, que despierta el recuerdo de Israel. ¡Aleluya! Oh, ese tipo sello nos ha revelado, el cielo triple su segunda venida. El séptimo sello está
Y vino
simiente quería la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y el mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra hacia el mar occidental. Y el mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Salmos a Él, habla de todas sus maravillas, cantadle, cantadle. Salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Vosotros la estirpe de Israel. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová.
decir su nombre, anunciar de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. El acceso al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar el día en día su salvación. El acceso al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar el día. Salud.
Jerusalén, Señor.
todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me anhelaré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido. Tú has vencido para mí el libro.
terrestre. De este tabernáculo se deshiciere, tenemos otra eterna esperando en los cielos. Él dijo: me voy para preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Del terrestre al celestial, de este cuerpo a mi teofanía, de esta vieja casa vivir a la casa de mi padre, esa morada que hizo para ti y para mí, esa morada que hizo para ti y para mí. Este cuerpo gemimos, anhelando ser revestidos de nuestro nuevo cuerpo celestial en los cielos. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, sorbida será la muerte en la vida. Este viejo manto de carne a cambio de otro eternal en los cielos. En la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado tendremos como Jesús. Este viejo manto de carne a cambio de otro eternal en los cielos. En la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado tendremos con Jesús. De terrestre,
Nuevo, de redención cantar.
después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a su nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, en el libro de Ruth, Noemí regresando a su paraíso, después de haber visto a su familia perecer. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí. Es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia el Salvador.
Señor de toda la tierra. Era el hermano que yo sabía rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que yo sabía rechazado. Escogió el camino que a él
parecía correcto servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró que pregonaba para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Tomó el libro sellado y abrió el misterio séptuple. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida. Pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio séptuple. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir bajo
bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y le reveló el secreto. Les mostró para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra.
escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio séptuple. Fue tu pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer del árbol. Enterrando toda incredulidad, todos nuestros miedos, toda nuestra
nuestras dudas. Oh Señor, restaura el gozo de nuestra salvación. Que cuando regreses hallarás una Jerusalén levantada de las cenizas, sin mancha, victoriosa, marchando como soldados cristianos. Una Jerusalén reclamando su sanidad, reclamando su restauración. Oh, reclamamos tu paz, Señor. Ya no más cautividad, ya no más batalla de la mente, ya no más cadenas, Padre. Este es tu avivamiento, Señor. Este es nuestro avivamiento, Padre. Aleluya, Señor. Así es. De las manos el débil Satán. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar, los profetas.
cuando Él comience a tocar la trompeta. El misterio de Dios se consumará, como Él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados,
y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Hacia la fe de los padres
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7,000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará.